Un día como hoy nació nuestro máximo líder del Partido Revolucionario Dominicano, el compañero doctor José Francisco Peña Gómez. Y todo el mundo, ustedes conocen qué significa para el partido y para el país el compañero doctor José Francisco Peña Gómez. Un hombre que creyó en la gente. Un hombre para el cual los intereses primarios y fundamentales eran los principios que protegían a la gente, los principios que enarbolaban la bandera de la democracia y que en conclusión entendía que lo primero, sobre todo, era la gente. Sin gente no hay partido, sin gente no hay país. No al PRD, yo podría ir mucho más lejos, al mundo, pero específicamente al Partido Revolucionario Dominicano y a cualquier partido político de cualquier país, le hace falta un líder inmensurable con la calidad humana, con la preparación académica y con la creencia de primero en la gente y enarbolando siempre los principios fundamentales de la democracia. En el día de hoy no hay nada preparado, porque ustedes sabrán los acontecimientos que están ocurriendo en el partido y nosotros sobre todo lo que queremos es paz y tranquilidad. Y ya hemos orado en conjunto, el partido, cada uno en su lugar, ha hecho las aclamaciones necesarias al Todopoderoso para que en el país pueda reinar la democracia y se pueda seguir creyendo en los principios que nuestro máximo líder tomó en cuenta. Primero la gente, primero el país. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.